corazón. Buenos días, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Venga la Alegría, fin de semana. Menudo ritmazo que traemos, ¿verdad? Sí. Andamos con toda. Andamos con todo, coloridos. Hemos dormido como 40 horas, ¿no? Algunos. Algunos venimos desveladitos. Oye, yo no pude dormir. Unos dicen que es por el eclipse, ¿será? Sí, a lo mejor. A mí también me costó dormir, fíjate. ¿Sí? Bueno, pero nosotros se lo atribuimos a que nos quedamos picados viendo una serie. ¿Será por eso? Y a la Fórmula 1 también. Y a la Fórmula 1. Y más cosas, ¿eh? Porque vamos a ver ahorita los minutos que tenemos antes del programa. ¿Quieren verlo? ¡Órale! Eso lo pasan los conductores. Vean lo que vimos. Ya no hay secretos aquí. Nada, secretos cero. Tú siempre. Compañeros, ¿ya entrenaron? Acuérdense que hoy es día de la actividad física, así que a liberar las rutinas. Venga, si se puede, dele. Hoy me tocó bíceps dentro de mis pesos. Me encanta, Pedro, que ya tengo más fotos de tus hijos que de chicas. Nosotros listos para movernos con una clase de zumba digital. Dos, uno. Yo ya hice. Y es que yo ando de foro en foro, me paso de uno al otro y no sé, aparte me levanto bien temprano, así que no hay ningún problema. Yo ya mi dosis de cardio le hice, pero ya voy para allá, compañeros. Yo haré ejercicio hasta después del programa porque ya la mañana se me complicó. Zunca, ¿dónde estás? Ven, vamos a salir a pasear. ¿Todo bien? ¿Qué se te complicó, Olyux? ¿Te puedo ayudar en algo? Anda. Ay, muchas gracias, amigo, pero básicamente se me complicó despertar. Voy tardísimo, pero ya voy. Pues yo ya saqué al perro, ya fui al súper, ya le hablé a mi mamá, me contó de la operación de mi tía, le hablé a mi tía, ya me peleé con mi prima porque no me invitó a sus 15 años. ¿Y usted está apenas activándose? ¡Ay, no! ¡Hola! Pues yo ya entrené. Pero la mandíbula con unos taquitos de barbacoa. Nos vemos en el foro. ¡Hola! Cosas maravillosas que se pueden ver en estos videos, con ¿verdad? Con el teléfono del chino. Es sí, como sí. La arena del futuro. Es que el suyo es transparente. El suyo parece una funda, pero es transparente el teléfono del chino. Bien hechizo. Sí, bonito, ¿no? Me gustó. Pero pues sí es cierto porque yo cuando tengo una emergencia, mi 911 es el chino. Pero no hay que escribirle, hay que marcarle. Mira, primera tonada y ya está contestando. ¿Es de los que no contestan WhatsApp o qué? No contesta el mensaje. Que pero fíjate que eso está muy generacional porque yo creo que habemos personas que hablar por teléfono es algo que nos cuesta mucho trabajo. Sí, y mandar notas de voz de WhatsApp, mensajes, es mucho más rápido. Y hay gente que prefiere la llamada. ¿Tú qué prefieres? Pues a ver, ¿de qué generación eres? No, yo prefiero el WhatsApp. Ay, no, yo prefiero que me llamen. Yo como tú prefiero que nadie me moleste, ¿no? A nadie me escriba. Y bueno, lo que sí es cierto es que hacer ejercicio es bueno para mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia, ¿verdad, Jessica? ¿Qué hacen las mujeres en un domingo? A ver, hacemos ejercicio, desayunamos con los tíos, con los abuelos, con los papás. ¿Van al mercado ustedes? Sí, claro. ¿Tú sí te pintas las uñas, sí, hermano? Sí, me retoco. Nos arreglamos nuestro cabello, vamos a comer con las amigas. No, ¿cuántas cosas hacen las mujeres? Hacemos de todo, mira, musitas. ¿Y los hombres qué hacemos los domingos? Nada, dormir. ¿Ellos qué hacen un domingo? Pues ahí les va, ¿eh? Ahí les va la lista, pongan atención, saquen algo para juntar. ¡Seguro mil cosas! Deja agarro aire, espérate, porque me voy a tardar en lo que voy a decir. Muchas. Ellos lo que hacen un domingo es, pues, lo que viene siendo nada. Ver el fútbol y ya. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Yo te voy a decir algo. Pedro y yo nos juntamos ayer, ¿sabes a qué? ¿A qué? A ver el fútbol. Buenos días, estamos aquí en la cocina, mi sirve. Mi querido chino, mi querida Nat, ¿cómo se sienten? ¿Ya listos con estos sopecitos? Muy bien, mira, si pudieron oler de sus casas. Huele delicioso. Así es, unas pellizcaditas, unos sopes de chorizo estos de mercado que podemos conseguir. Y como vimos en la notita, después de hacer ejercicio hay que retomar, hay que alimentar el cuerpo. Y qué mejor que con unos sopecitos de chorizo. Oiga, no me lo van a creer, pero uno de los influencers, uno de los personajes más queridos en redes sociales, estará con nosotros. Escúchelo bien. Fede Vigevani va a estar en Venga la Alegría.
este fin de semana. Un astro de las redes sociales ha llenado foros como el Auditorio Nacional, ha estado en tantos lugares y va a estar aquí jugando con nosotros, así que pónganse las pilas. Oigan, estamos muy contentos en TV Azteca porque vienen muchas sorpresas y una de ellas fue la presentación a medios de El Círculo del 1%, el nuevo programa de concursos de TV Azteca, donde con sentido común y mucha lógica los participantes van a poder ganar hasta 100,000 pesos. Todo esto bajo la conducción, mire, de un famosísimo conductor, el Escorpión Dorado. Vamos a ver todo lo que ocurrió. ¡Échale! Se realizó la presentación a medios de El Círculo del 1%, el nuevo programa de TV Azteca que promete mucha diversión y frescura para todo el público. Vamos por la tele, el cross media que está pasando de la transformación digital, ¿no? Tenemos un host que es un monstruo, el dios del internet, ¿no? Y ahora lo llevamos a la tele abierta, al canal más poderoso, y esa es la idea que tiene, ¿no? Fracturar un poco el tema de las audiencias. El concurso consiste en responder correctamente preguntas de ingenio que solo el 1% de la población mexicana ha conseguido descifrar. Quien lo logre podrá ganar 100,000 pesos. Todo esto bajo la conducción del Escorpión Dorado. Es un programa que pretende convivir con la gente donde más rating existe, cuando estamos todos en familia. El youtuber y conductor desea unir familias y dedica este logro a sus seguidores de internet. Se lo dedico a todos mis súbditos y mis súbditas porque sí, gracias a ellos hemos podido dar mucho entretenimiento. Cada semana nos encargamos de echar mucho relajo, de hacer contenidos y de tratar de trascender más allá del internet. No te puedes perder próximamente el gran estreno del Círculo del 1%, claro, por la señal de Azteca 1. Yo soy Nicole Trejo. Disfruta. Estás en Venga la Alegría fin de semana. ¡Eso! Ahí estaban todos los jefes y todo. Y nuestro Pedrito Prieto, que fue el presentador. No, espérenme. Tengo una duda. A ver. Dígalo. ¿Él lo va a conducir así, máscara? Claro, su personaje es lo que le va a dar el toque mexicano kitsch. Ay, entonces ya sé quién puede ser su primer invitado. ¿Quién? ¡El Vengador! ¡Eso! Estaría muy bien. Me gusta ver al Escorpión porque además es como llevar esta imagen muy mexicana de un luchador, ¿verdad? Sí. Aunque él no es tanto un luchador, sino es un personaje. Pero está cool, ¿no? Imagínate a alguien que vea el programa en Ucrania, en Japón. Claro, es como yo, porque está con máscara. Son nuestros superhéroes, son nuestros superhéroes por excelencia. Oigan, no me lo pues pierdo. Malas noticias. Saben que somos un programa en vivo. En lo personal, a mí no me gusta dar estas notas, pero bueno, hay que reportarlo porque anoche pues nos enteramos del fallecimiento a los 90 años de edad del primer actor Ernesto Gómez Cruz. Usted seguramente lo conoce, participó en más de 200 películas, incluida El Infierno, donde por supuesto dio vida a su legendario personaje de Don José Reyes. Figuras como Arturo Carmona, Rafa Mercadante y bueno, ya sabe, la Asociación Nacional de Actores, etcétera, pues dieron el último adiós a través de sus redes sociales. Y vamos a recordar un poquito de la brillante trayectoria del señor Ernesto Gómez Cruz, primer actor, una gran trayectoria. El cine mexicano está de luto. Despedimos a los 90 años a Ernesto Gómez Cruz, aquel hombre que por su timidez cambió su ambición de ser cantante por la actuación. Más de 150 películas respaldan su brillante trayectoria. Debutó en 1966 en la cinta Los Caifanes. Es recordado también por su participación en El Callejón de los Milagros, El Imperio de la Fortuna y por su legendario personaje de Don José Reyes en El Infierno. Que se cuide, porque esta vez no le voy a matar a un hijo. Esta vez los voy a hacer picadillo a toda su familia. Se convirtió en el segundo actor con más premios y nominaciones al Ariel. En el año 2014 fue reconocido con el Ariel de Oro. También tuvo una amplia trayectoria en teatro y televisión que hoy, con más de 50 años de carrera artística, dejan un enorme legado en el mundo del entretenimiento. Descanse en paz el actor que escribió su nombre con letras de oro, Ernesto Gómez Cruz. Yo soy Ángel Pantaleón. Estás en Venga la Alegría, fin de semana. Bueno, pues ahí está. Aunque no se sabe en específico las causas de su muerte, se decía que por ahí te padecía Alzheimer, etcétera. Sin embargo, la familia se lo ha reservado y desde aquí un fuerte abrazo. Y es el ciclo de la vida. Se nos están yendo pues estas estrellas del cine mexicano. Estrellas. Y bueno, pues ojalá que haya más personas que en honor a estos nombres sigan dedicándose a la magnífica carrera, oficio de ser actor. Y las historias tan crudas, ¿no? De pronto esta película del 95, El Callejón de los Milagros, es una de las películas más fuertes. Y el personaje que hace el señor...
digo, de verdad, si no lo han podido ver, chequen El Callejón de los Milagros. Y ahí Salma para arriba, ¿eh? Sí. Mi Salma para arriba después. Toda su película, su etapa películas. Más fructífera fue precisamente la década de los noventas. Descanse en paz. Pero bueno, que siga la alegría, muchachos. Claro. Vámonos con mi chinito. A ver qué vas a desayunar. Ay, qué rico. Vamos. Yo quiero ir a esa sección, invítenlo. Ya sé, y aparte, imagínate, una pichita, ¿qué les parecería? Una pichita. Es domingo, se vale todo, ¿no? Se vale todo, rompa la dieta y sea feliz. La figura para después. Lo malo es que Esmeralda no deja nada, hombre. Ojalá nos deje algo hoy. ¡Pónganle atención! Dice que la figura para el rato, porque mi Kira está bien ponchadote. O sea, está bien ponchado. Está como tú, así bien. Cálmate, chino, cálmate, Bartolito. Yo también estoy fuerte, mira. Bartolito, después te mandamos unos días del gimnasio. Pero fíjate, Bartolito, qué bueno que estás en la cocina, Miesne, porque este día seguimos con todo el mes de preparar comida para los niños, ¿no? Y Bartolito, pues es un niño que parece señor, pero es un niño. Aunque no lo creas. Ay, chino, ¿por qué señor? Bueno, señora, pues, no, señora. Ni digas porque la renta así me pone. Oye, Bartolito, pero dime la verdad, ¿tú cocinabas algo de niño? Ay, algo... ¿qué me vas a decir? ¡No! Dime la verdad, ¿eres señora? ¡No! No, me parezco a doña, me pone a mi mamá. Este día, Bartolito, te vamos a preparar unas deliciosas pizza rolls. ¡Me gusta! Pizza roll. Pocos ingredientes. Tenemos 5 ingredientes. Vamos a preparar unas pizza rolls, Miesne. Me encanta. A cada uno. Presta mucha atención, Bartolito. ¿Sí? Mira, estos te los voy a ir dando para que en lo que tú prestas atención. Eres el comensal de lujo, querido. Ay, muchas gracias. Que nos des tu visto bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a al supermercado, a la tiendita de la esquina, y vamos a comprar unas tortillitas de harina, ¿ok? Uh-huh. Sin calentar todavía, ya te puse una a ti, mi cerveza, ya te puse a ti, Miesne. Y entonces, esto que estamos viendo es una salsita para pizzas que también vamos a comprar en el supermercado, porque recuerden que estas son recetas para niños. Tienen que ser sencillos para también poder incluir a nuestros chiquitines. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la tortilla y la salsa y le vamos a poner como si fuera una pizza, ¿ok? Te lo voy a pasar para que tú también lo hagas. El día de hoy. Perfecto. Mi querida. Oye, ¿sabes qué es esto? ¿Te gustó, Bartolo? Sí. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Le doy 11. Muy bien. Pues okay. Ya lo saben. Qué bueno. Ya lo saben, mi Bartolito. Tú come porque... Y fíjate cómo se hace esto. Vamos a agarrar una rebanada de jamón o lo que tengan en casa. Si no les gusta el jamón, le pueden poner cualquier otra cosa. Entonces, fíjense dónde lo voy a colocar. No lo voy a colocar exactamente en el centro, sino que lo voy a colocar un poquito más a la orilla, pegadito a mí, ¿ok? Okay. Aquí tienes jamoncito, bueno. Miesne. Y después, mi sirven, también le vamos a poner y salsa una, al gusto, ¿verdad? Al gusto. De preferencia que no sea tanta, porque como es tortilla, se puede remojar mucho. Entonces, vamos a poner una rebanadita también de queso, pero que quede la parte triangular de este lado, o sea, que no vaya encimadito, ¿no? Para que se vea. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque al momento de enrollar... Voy a tomar un quesito. Sí, pero ay, me hubieras dicho... Qué divertido, chinito. Exacto. Vente, Bartolito, a lo mejor tú también me puedes ayudar. Sí, claro. Esas. Vente. Termina este. Ya vas a ver las manos, ¿sí? Termina de ponerle pepperoni de este lado. Sí. Ya te voy a pasar un poquito. Gracias. Ok. Y les voy a decir por qué el jamón tiene que estar un poquito más... Hacia acá. Porque, mira, empieza a enrollarlo como si fuera un taquito. Empieza a enrollarlo. Ahí está. Porque mientras tú lo vas enrollando, se va recorriendo el jamón. El jamón y el queso. Exactamente. Entonces, si lo ponemos muy en medio, entonces al momento de terminar de enrollarlo, el jamón y el queso se nos va a salir, ¿ok? ¡Oh! ¡Órale! ¿Entendido? Sí, entendido. Me sirve chino. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Súper bien. Ya te puedes casar y tener hijos. Creo que me pasé de salsa. Un poco. Tú siempre te pasas de todo. Miren, un poquito. Ay, Esmeralda. No lo hagan así. Ok, entonces, una vez que esto ya está, mira, voy a tomar tu rollito, mi Bartolo. Ajá. Lo vamos a pasar a un sartén. De preferencia que no esté muy caliente, temperatura media-baja, porque lo vamos a dejar aquí cocinarse hasta que quede, mira, a ver si podemos hacer otra toma. Hasta doradito. Que quede bien doradito. Y entonces, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro chicharrón queso. Vamos a hacer, a cortar nuestro quesito y le vamos a poner, antes de ponerle las laminitas, se me olvidó, más un poquito más de salsa, pero muy, muy, muy poquito. Pues de la encima, que le sobra Esme, ¿no? De la que... Ay, Esmeralda. Un poquito más de salsita de este lado. Y ahora sí, le vamos a poner estos quesitos, que son los mismos nada más que cortamos. Oye, pero a la mitad. Hay a quienes les gusta extra salsa, ¿no? Ah, claro. Yo cuando pido mi pizza, le pido con... Vamos a ponerle el peperón. Sí, pero lo preferible para esta receta es no ponerle tanta, porque son tortillas de harina y se nos pueden remojar. Una vez que ya hayamos colocado esto, vamos a tapar y vamos a dejar que nuestro queso se termine de gratinar. Uy. ¿Y qué crees, Bartolito? Ya está tu comida de toda la semana. Vas a comer lo mismo toda la semana, ¿eh? Así no importa, me gusta el sabor a pizza. Y qué rápido de
de hacer. Qué creativo también, mi chino, porque lo adornas. Ahí pueden pasar un momento bonito con sus hijos. Es como una opción diferente a la pizza, ¿no? A lo mejor no es tanta masa, es menos carbohidrato para nuestros niños. ¿Y lo puedes voltear de pronto y que se haga chicharroncito de queso también? Si lo quieres hacer, sí lo puedes hacer. Por temas estéticos, sí. Lo podemos dejar así. Y si no, también lo pueden meter al horno, ¿ok? Si no quieren, si no tienen sartén, si no se les olvidó la tapita, lo pueden meter al horno. Y saben que a los niños cómprenle que su catsup, que su... ¿Qué más le pueden...? La piña. A mí piña. Sí me gusta la piña en la pizza. Unos trocitos de piña sería... ¡Uy! ¡Qué rico! Un champiñoncito. Ya, chino. Sí, lo que encuentres en el refri. Que no, aquí tenemos un refri. No sabía que a las señoras les gustaba comer piña. ¡No soy señora! ¡Chino! Ay, Esme, pues esto es para ti. Tú que eres muy fit. Me encanta. Y cuando pienses en tener... Cuando pienses en tener chamacos, esto es una buena receta. ¿Cuándo vas a tener chamacos, Esme? Muy buen tip. No, pronto no. Para que vean la señora. Pero lo que se está poniendo muy cañón es lo de MasterChef. ¡Uy! Les platico, los retos se complican cada vez más y la sazón no será suficiente para seguir en la competencia. ¿Quién será quien abandone la cocina más famosa de México? No te lo puedes perder. Recuerda, hoy, esta noche, 8 de la noche, ¿por dónde, compañeros? ¡Por Azteca 1! Si quieren saber un poquito más del adelanto, ¿por qué no vemos este clip para ver qué veremos esta noche? Ay, Azteca. Bueno, imperdible. Bueno. Vamos a verlo. Mientras no sea mi Nato. No. Nat sigue. Vamos a verlo. ¡Qué rico! Celebridades, bienvenidos una vez más a la cocina más famosa del mundo. Nuevo día, nuevo reto, cajas misteriosas. No entendía absolutamente nada. Tienes el poder. Y el poder te da ventajas. Oye, no te pases. No, chao, me retiro. Eso sí es personal. Me manda con Franco. Yo no cocino con ese desgraciado. Van a cocinar en relevos de 15 minutos. Voy a hacer todo súper básico para que el siguiente sepa exactamente cuál es el platillo que imaginé. No me queda claro qué tipo de salsa van a hacer. No están entendiendo de lo que se trata. La leche, los piñones. Ándale, cómetelos todo. Estás creciendo. Eso es nutritivo para ti. La salsa, Para mí el cerdo está crudo, por eso no lo voy a probar. Yo no lo voy a probar. Yo no sé qué les pasó hoy, que están todos desvelados, ¿sabes? Vas a bajar a uno de tus secretarios del balcón y subir a uno que tenga mandil negro. Si quieres te lo digo en portugués. Eso. Yo también. ¡En chino! China, ¿cómo se dice en chino me gustas tanto? Mongoy Lei. ¿Cómo multiculturales que Mongoy Lei. O en mandarín, wo aini. Ok, para que lo aprendan y le digan a su ser querido. Te lo voy a decir cómo se dice en millennial. ¿Cómo? Enviar fueguito. No, ¿cómo otra cosa? Otra cosa que fueguito. Bueno, ay, no. ¿Tú qué sabes? Tú eres un niño, bacano. ¡Niño malo! Oye, pues hablando de fueguitos y hablando de diversión, viene un nuevo proyecto muy interesante. Muy interesante. Exactamente. Viene 100 mexicanos que está a punto de iniciar. El Capi Pérez será el encargado de conducir este programa clásico de concurso que llega a las pantallas de Azteca 1 de lunes a viernes. Va a estar increíble. Va a estar increíble. ¿Estás listo? Y lo más bonito de todo es que en cada programa dos familias mexicanas van a poder competir por responder las preguntas más populares en una encuesta que se hizo a 100 personas de todo México. Yo siempre he querido ir a 100 mexicanos. Yo también he querido ir. Yo también, llévenme. Ahí está. Pues ahí está el código QR para que se puedan inscribir. A ver, una vez. Y miren, les voy a decir algo. Pues hablando de 100 mexicanos, dijeron, si le preguntáramos a 100 mexicanos cuál es el youtuber más popular del mundo, contestarían una sola cosa. Siéntense, por favor. Siéntense. Alfombra roja para el siguiente invitado que tenemos. Exacto. Dejen de hacer lo que están haciendo. No se muevan. Háblenle a la vecina, al primo, a todos en su casa. ¡Estoy emocionado! ¿Ya están ahí? ¿Ya están con nosotros? No se pueden perder este momento, porque por primera vez nos acompaña un influencer, youtuber, tiktoker, creador de contenido que, fíjense, yo lo busqué en Google y no dice creador de contenido, dice celebridad del internet. ¡Ay, órale! Ya estamos hablando de otra cosa. Celebridad del internet, que es más de 50 millones de seguidores. Tiene más seguidores que población en algunos países. ¡Oh, increíble! Llena el auditorio, llena cualquier escenario. ¿Quién es? ¿Quién? A ver, parémonos y demos un aplauso. A las tres. Una, dos, tres. Con ustedes,
aquí en el foro de Venga la Alegría, fin de semana. De caos y Venga la Alegría, fin de semana. Fede Vigevani con nosotros. ¿Cómo estás, mi Fede? Muy bien, muy contento. Hace mucho que vine acá, pero no tuve la oportunidad. Así que gracias por recibirme muy bien. Ah, no, a ti aquí se te abren las puertas siempre que quieras. Justo estábamos hablando ahorita de cómo se dice bien tu apellido, porque también se puede decir de otra manera, Vigevani, ¿no? Exacto, se puede decir Vigevani. Vigevani. Con la Y, así como uruguayo. Vigevani, No, yo... Pero eso es como si jugaras en Peñarol, ¿no? Diríamos Vigevani. Ah, claro, bien. No, pero siento que es más fácil decir Vigevani. ¿No? Más fácil, sí. No la complico tanto. Oye, ¿y qué pasa, mi querido Fede Vigevani, con toda esta gente que de pronto hoy nos está viendo y que cuando escucha que tienes 50 millones y que llenas auditorios nacionales, dice, pero ¿cómo es posible que a lo mejor yo no tope a Fede Vigevani? O sea, ¿qué le dirías tú a todo ese público que a lo mejor todavía no sabe quién eres, por extraño que parezca? La verdad, bueno, empecé a hacer YouTube hace 10 años, empecé en Uruguay, perdón, ando, me es temprano todavía, así que... Sí, no, tranquilo, hombre, aquí estamos chupando tranquilos. Me estoy como despertando. No, pero me mudé a México en 2016, okay. Y la verdad, estoy muy agradecido con los mexicanos porque me recibieron de la mejor manera. Siento que es un país muy cálido, de gente muy, muy linda, muy, muy buena. Y nada, estoy muy contento y acá vivo ya hace 8 años y es mi plan seguir acá por... toda mi vida, si me permiten, obviamente. No, claro. Y una prueba de ello, pues, es llenar esos auditorios, esos lugares tan grandes, ¿no? Que la gente te quiere. Pero también hay que entender, ¿no? Que el llegar a 50 millones de suscriptores en YouTube es por algo, por un contenido. A ver, yo he visto algunos retos extremos y estábamos platicando ahorita. Pero, bueno, cuéntanos qué es lo que haces, qué grabas, qué pones en tu canal. Y intento hacer, o sea, subo un video cada 2 días en mi canal de YouTube. Y intento, hago como una mezcla de videos de terror, hago de videos como de juegos, de retos con mis amigos, con mis vecinos. Y es muy variado el contenido, la verdad. Como es contenido tan constante, todo el tiempo hay que pensar nuevas ideas, que es la parte más difícil de YouTube. Hay mucha gente que piensa capaz que YouTube es algo fácil, pero la verdad es complicado porque es todo el tiempo estar innovando, entretener a mucha gente, bueno, a millones de personas. Y nada, la verdad estoy a punto de llegar a 50 millones de suscriptores, que es una locura. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Y además, descubrir todo esto, ¿no? Porque mira, si hoy te dijera que puedes voltear para atrás e irte a ese punto cuando tus vecinitos enfadosos llegaban y entonces tú no tenías ni idea que se iban a convertir todos ellos, toda la vecindad, en celebridades igual que tú, ¿te la hubieras creído? No, es que es muy loco. Aparte, o sea, es muy importante también que ellos empezaron siendo mis vecinos tal cual, los vecinos tal cual, y ahora cada uno tiene su propio canal de YouTube, cada uno genera sus propios ingresos, todo gracias a YouTube y también a los shows que estamos haciendo, que bueno, cuando los conocí nunca imaginábamos hacer 4 auditorios nacionales, o sea, es algo que no me lo creo todavía. Es que ¿quién ¿no? llena el auditorio nacional? Luis Miguel. Luis Miguel, o sea, cantantes y Fede, pero qué padre que se abra justo esa vertiente, porque siento que para los jóvenes el internet ha sido eso, de ya que no hace falta ir a tocar una puerta, sino que te dan todo, o sea, tú te buscas tu propia oportunidad, ¿no? Exacto, sí, cada uno, literalmente, YouTube es cada uno su propio jefe, cada uno decide lo que grabar, cada uno decide qué mostrarle a la gente y nada, la verdad la gente estos últimos años me han recibido muy bien, han visto los videos de una forma increíble y nada, espero que así sean. ¿Y se puede vivir de YouTube? O sea, para tener tu propia familia, digo, no sé si ahorita ya tengas pareja o no, o si haya ese pensamiento. Chicas, soltero. Soltero. Pero digo, ¿sí se puede ganarse uno la vida a través de YouTube? Sí, pero es muy importante que la gente que quiera empezar YouTube, es muy importante que no dejen de estudiar. Yo cuando empecé YouTube, seguí estudiando, terminé mi carrera y ahí empecé, seguí grabando videos. Y obviamente al principio cuesta un poco, no es tan fácil. No es que empezás a hacer redes y de la nada te haces famoso y empiezas a ganar dinero, no. Hoy en día es un poco más complicado porque hay mucha más competencia. Claro. Hay TikTok, hay Facebook, hay YouTube, hay muchas cosas. Pero nada, o sea, si empiezan, les recomiendo que sea constante. Bueno, tú tenés un podcast, ¿no? Sí. Es importante saber que sean constantes, sí, y que sean muy originales y que sean ellos mismos cuando graben sus videos. Oye, ¿vas a quedarte con nosotros el programa para que platiquemos mucho más, para que hablemos mucho? Mira que ellos están gritando también. Ya cálmense. Pero
antes... Chavorrucas, si somos mayores ustedes. Hombre. Vamos a tener una dinámica que vamos a estrenar hoy contigo. Okay. Entonces te voy a hacer preguntas y tienes que contestarme rápido lo primero que se te venga a la mente, pero pues piensa lo más divertido que se te pueda ocurrir de perfecto, esto, ¿va? Perfecto. Ok, no. Primera pregunta, dime un apellido. Vigevani. Ah, mira, qué bonito, ¿no? Dime un número. 7. 7. Dime un adjetivo. Feliz. Feliz. Dime un sustantivo en plural. Casas. Casas. Ok. Dime un... A ver si te sabes esta, ¿eh? Un dulce típico mexicano. Mazapán. Mazapán. Muy bien, me gusta. Muy rico. Un artículo que hay en un salón de belleza. Delineador. Ok, delineador. Ok. El nombre de un baile conocido. Baile conocido. De lo que sea. ¿Qué puede ser? No sé, el baile. Ah, Baby Shark. Baby Shark, ok, bueno, muy bien, Baby Shark, ok, me gustó. La mamá tenía que otro, decir. A ver, otro adjetivo. Otro adjetivo, feo. Feo, me encanta. Una profesión. Una profesión, arquitecto. Ah, ok, no arquitecto. Nadie, feo, el peor regalo de cumpleaños que te han dado. El peor, un peine para peinarme. ¿Un peine? ¿Quién te regaló eso? Oh, un jabón puede ser también. ¿O qué? Sí, un jabón. Un jabón, bueno, en peine. Un show, miren, un jabón. Un jabón, ser. Ok. ¿Otro adjetivo? Otro adjetivo. Ya dijiste feo y feliz. Tonto. Tonto, me encanta. Dime algo que te dé vergüenza, que te dé pena. Algo que me dé vergüenza. O algo que no hagas. Sí, algo sí, o sea, que te cueste hacer. Pero que te dé pena, o sea, que no, qué oso. Después de todas las cosas que han hecho en YouTube, ¿no? Pero... Ah, bueno, capaz que gritar en la calle. Antes lo hacía y me da vergüenza. Gritar en la calle, ok, perfecto. ¿Cuál es un eslogan que te acuerdes de algo, de lo que sea? ¿Tienes algún eslogan que recuerdes? Ah, ahí me la puse complicada. Bueno, si no, te la dejo ahí. Ahora la pienso y si no... Piénsala. ¿Un personaje de caricatura? Arnold. Arnold, ok. ¿Y una frase de alguna película que te guste? Una frase. Así como yo soy tu padre, hasta la vista, baby. No sé, de alguna. ¿Qué película te gusta? Me gusta Interstellar, pero no me acuerdo. Ah, Interstellar. Ah, qué buena película. ¿Qué decían en Interstellar? ¿Algo? No, como... pues es que. No, no me acuerdo. ¿Qué? Ajá. Sí. Ah, tengo la frase. Porque mi papá me lo prometió. Porque mi papá me lo prometió. Esa frase, okay, me mató. Okay. Uy, no sé dónde va a llevar esto, pero esa va a estar buena. Porque no sé mi papá me lo prometió. Correcto, muy bien. Ya nada más nos falta el eslogan, pero ahorita lo pensamos. Con estas respuestas vamos a hacer algo tú y yo donde es un sketch que vamos a platicar y okay, que vamos a jugar y que nos vamos a divertir. El sketch que está diseñado, planeado y hecho por Fede Vigevani. Lo van a ver ahorita. Bienvenidos a esto que se... En el video hay pasteles que a veces no sabemos si son objetos o si es un pastel. Entonces, lo que van a tener que hacer este día va a ser hacer un pastel con la forma de algo interesante. ¿Están listas, equipo de mujeres? Listas. ¿Equipo de los hombres? ¡Listos! Aquí estamos listos. Bueno, porque somos jóvenes y risueños. Jóvenes algunos. Risueños, otros. Oye. Risueños. ¡Don Pedro! Entonces. ¡Don Pedro! No le digan nada. No le digan así porque se va a ofender. Respete porque ya está cuarentón. Oigan, presten mucha atención porque... Hagan caso a Chino. El pastel que van a tener que hacer o replicar va a ser el siguiente. No sé si tenemos la imagen, pero van a tener que hacer un pastel de unicornio. Ahí está en pantalla. Van a tener que replicar ese pastel lo más parecido posible. Van a tener poco tiempo para hacerlo. Y el equipo que haga este pastel lo más parecido en 2 minutos va a ser el equipo ganador. ¿Están listos? No, nada, que estén listos. Su tiempo empieza. Ah, el pastel lo tienen en la espalda, ¿eh? Su tiempo comienza ahora. Ahí está, los hombres decidieron usar las manos. Decidieron usar las manos y las niñas... más organizadas, le están poniendo betún con las palitas. Recuerden que lo tienen que hacer lo más parecido posible. Tienen 2 minutos, les queda 1:35 y el equipo ganador se va a llevar 5 puntos. 5 puntos
Se va a llevar 10,000 suscriptores de Fede. No, 10,000 suscriptores. Con 5 me conformo también, pero bueno. Los hombres tienen una técnica particular donde decidieron meter las manos literal. Pedro está agarrando el cuerno bastante bien. Y pues las muchachas están mucho más organizadas. Están poniéndose de acuerdo, están usando las espátulas. Y creo que hay problemas en ambos equipos. Las mujeres van un poquito retrasadas. Yo les recomiendo que le metan gasolina porque van retrasadas. Chicas, les quedan tan solo 50 segundos. 50 segundos. Ahí está, los hombres están haciendo, no sé qué están haciendo, pero se ve bastante bien, se ve bastante bien. Ahí va. Porque las muchachas van bastante retrasadas. Van bastante retrasadas las mujeres. Chicos y chicas, les quedan 30 segundos, 30 segundos. Vamos, vamos. Es un unicornio. Tiene que parecer un unicornio. No tiene que hacer nada más. No es una cabra. No es la ex. No se tiene que parecer a la ex. Tiene que tener. ¿Y si lo pongo amarillo el cono? Tiene que tener forma de unicornio. Y les queda tan solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vente para acá, mi querida ranita. Se acabó. Ya no pueden tocar, no pueden tocar. Vamos a ver el pastel de los hombres. A ver, Bartolo, tú que estás ahí, por favor, descríbenos cuál fue la intención. Yo sé qué es. ¿Cómo que qué es? ¿Qué es, Olga, antes de que conteste Bartolo? Un volcán que hizo erupción. ¡Ah, claro que no! No es un volcán. Es un unicornio bebé. Es uno bebé. Porque acaba de salir de su mamá y está sonriendo. ¿Verdad? Está sonriendo. Ve los ojitos, la nariz y aquí está la sonrisa. Ok, Pedro, ¿cuál fue la técnica del armado de este unicornio? La técnica fue el no ponernos nerviosos. Exacto. El hacerlo muy tranquilos, el disfrutarlo y trabajar en equipo continuamente. Y si pueden ver, pues hay unos toques surrealistas. Muy Dalí. Muy Dalí. Mira, muy Dalí. Ahí hasta gira, mira. Mi Sirven, yo te vi bastante artístico porque metiste las manos. Claro, tratamos de poner el betún. Hice honor a mi abuelita, que en paz descanse, que era pastelera. Mi papá también trabajaba en la panadería, entonces... Bueno, ahí lo tienen. Vámonos por aquí rápido. Chicas, rápidamente, poco tiempo para describirnos. Aquí está nuestra carita. ¿Unicornio? Sí, está sonriendo. Tiene orejas, mira, ¿eh? No te la veo. Tiene orejas, mira los colores. Pero hay un agujero aquí. Eso es trampa. Muy bien, a ver, ya vimos ambos pasteles. Les voy a dar un punto aquí porque la verdad lo hicieron bastante limpio, pero estos 5 puntos se los tiene que llevar el pastel que más parezca unicornio. Y el que más parece unicornio es Bartol, ando que diga, el equipo de los hombres. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel. Mira. Ahí está. Pues muy bien, estos 5 puntos se los lleva el equipo de los hombres, pero recuerden que hace poquito el Chicken le hizo un par de preguntas a Fede para hacer un sketch. Creo que ya lo tienen listo. Vamos a verlo, mi querido Chicken y Fede. Vamos a ver cómo les quedó el sketch. Mejor que el pastel. Pero tú no eres el de la... A ver, señores. Es el medio tiempo de la final y por eso el profesor Vigevan y yo queremos hablar con ustedes, equipo. Vamos perdiendo por 7 goles y la verdad están jugando como... ¿Cómo qué? Como Feliz Casas, sí, eso feliz dice. Casas. Feliz Casas. Señores, acuérdense que nosotros somos el Atlético Mazapán. Ni más ni menos que los delineadores goleadores. Sí. Y no venimos a regañarlos, venimos a contagiarlos de Baby Shark. A ver. El otro equipo está lleno de feos arquitectos. Pero ustedes tienen algo que ellos no. Exacto, ustedes tienen jabones. Cuando yo jugaba en este mismo equipo, también era tonto. Y casi me corren del equipo por gritar en la calle. Pero no me dejé vencer. Me veía al espejo y me decía, aquí no puedes no comer solo una chicken. Y sí, chicken. O sea, me lo dice usted a mí, sí. Claro. Sí, profe.
Así que imagínense que ustedes son Arnold. El de Soy Arnold, el de Hey Arnold, y salgan a rebotar. Así que todos gritemos fuerte, que siempre nos decimos, porque mi papá me lo prometió. ¡Porque mi papá me lo prometió! ¡En sus porque casas! ¡Porque mi papá me lo prometió! ¡Porque mi papá me lo prometió! ¡Vamos a ganar, equipo! ¡Dale! Vamos, profe, lo hicimos bien, ¿no? Vamos, bien. Sí. Okay, vamos, perfecto. Vamos. Venga, profe, gracias, gracias. No entendí. No entendí el diferente. Después, tengo cortinilla, muchachos. Señores y señores, lo han escuchado muchísimo durante toda la semana y el día de mañana seremos testigos de un eclipse de sol que se va a presentar desde México hasta el este de Canadá. Les platico que hace 33 años también vivimos un eclipse solar similar y el periodista Jacobo Zaludowski llevó la transmisión en vivo de este fenómeno. ¿Qué les parece si recordemos cómo lo anunció cuando volveríamos a vivir un fenómeno igual? Yo cuando lo escuché dije, oye, a ver si Dios me da licencia de llegar al 24. Y mire, ya llegamos, estamos en la puerta de la esquina. Esto que estamos viendo sí, no ocurrirá no. de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. ¿Cómo ven? Pues mañana ya, mañana se va a poder observar, obviamente a través de la señal de Azteca, usted va a poder seguir todos los detalles. Recuerde no verlo directamente porque se puede quedarse gatón. Hay muchos mitos alrededor precisamente de los eclipses. Dicen que se adelantan los partos, que la energía se mueve. No sé qué opinan ustedes, muchachos, pero la verdad es que yo creo que es un fenómeno de los que todos debemos ser testigos. La NASA eligió un estado mexicano para precisamente poder hacer analizar todo lo que viene alrededor de este eclipse porque astronómicamente es un evento muy, muy importante. Es especial para el país, sobre todo latinoamericano, mexicano, porque tendrá las mejores condiciones climáticas para poder observarlo. Y en México se va a oscurecer durante aproximadamente 5 minutos. Allá en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, serán los lugares en los que se va a poder observar cómo precisamente de repente en la mañana, ¡pum!, se va a oscurecer por ahí del mediodía. Pero ojo, porque si planeas verlo, ahí están las recomendaciones para que precisamente lo hagas con todo el cuidado y si no, a través de los medios especializados. ¿Para qué lo ves para arriba, no? Más vale prevenir que lamentar. De acuerdo. Pero bueno, así que no se despegue de la señal de Azteca porque aquí le vamos a tener todos los detalles desde bien tempranito. Mire, mañana el noticiero de Hechos AM lo vamos a transmitir desde la UNAM, así que va a tener todos los detalles y de ahí nos vamos a enlazar toda la mañana. Increíble. Con todos los reporteros pues especializados en el tema. Pero bueno, muchachos, esta mañana nos acompaña en el foro nuestra queridísima Marlene tercer lugar de la Academia, 20 años, así sí. que lo tienes todo. Ay, tienes muchísimas todo. Gracias, gracias por la invitación también, que pues estaba muy emocionada de estar acá nuevamente y pues a pesar de que han pasado 2 años, creo que sigo viendo todo lo bueno que me dejó ese proyecto en mi vida y en mi carrera. Has recorrido el mundo, tienes un club de fans hermoso, todos tus marcianos. ¿Cómo los marcianos. Sí. Los marcianos, así que los marcianos llegaron ya, aquí está Marrendón, que nos, siempre nos pone la piel chinita con su talento. Ay, y ahora gracias. Pues estás presentando nuevas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, acabo de lanzar este tema que escuchan que se llama Solo Ruido. Se trata de chismes, rumores sobre una chica, en este caso yo. Que ahorita nos vas a cantar. Que ahorita nos vas a cantar, cantar un poquito. Y pues también estoy por lanzar un proyecto junto a la mano de Master Chris y los hits que se llama La Nueva Cepa. Oye, man, y hace ya un ratito que no nos veíamos. Sí. Pero cuando justo saliste de la academia es cuando nos conocimos. Pero ¿cómo ha sido el recorrido? ¿Cómo es luego el, no sé, pues el trabajo de un artista una vez que ya sale del programa de la televisión? ¿Cómo ha sido este trayecto? Mira, verdaderamente lo que nos decían los profesores dentro del programa, que es afuera donde empiezas a trabajar, claro. donde empiezas a ver qué tan difícil y ya viste. Es la industria, ya lo vi, es muy complicado, pero creo que si te apasiona, si te gusta, estás ahí y pues a pesar de que hay altos y bajos siempre en esta chismes, carrera, ¿cómo? Y chismes y rumores, te quedas ahí porque oiga, es algo que amas. Y hablando precisamente de esto, no podemos hacernos de la vista gorda de estos conflictos que últimamente se han dado entre Ecuador y México. Tú eres ecuatoriana, pero tú eres muestra de que la música no nos debe, precisamente, de que la música debe de hacernos olvidarnos de todo eso,
apoyar el talento porque Dana Paola va a presentarse en Ecuador. Dana, y tú ahora vas a ser la persona indicada de abrir este espectáculo. Es. Estaré abriendo los conciertos de Dana en Quito y Guayaquil este 4 y 2 de mayo. Así que estén muy pendientes. Que hemos se lo aprendió bien, dice Dana. Dana, qué dito, Dana. Dana. Si no me ¡Ay, es cierto! ¡Perdón, Dana, perdón! ¡Ya eres Dana nomás! Una disculpita. Se nos marre. Ya sé, pero bueno, ya sabes todo este rollo. ¿Y cómo se dan estos proyectos, por ejemplo? ¿Ustedes levantan la mano? Es por los marcianos. Ah, son los marcianos que están ahí insistiendo en redes y pues también el equipo de Dana que fue muy abierto a darme esta gran oportunidad y pues les estoy muy agradecida. Que trae un show padrísimo. Espectacular, de verdad. Yo creo que de las más grandes estrellas que tenemos en este país, igual que tú, por supuesto, Marrenol. Y has tenido el apoyo de muchas mujeres, grandes mujeres en la música. Sí. Platícanos eso. Sí, bueno, también ahora que mencionas a más mujeres de la música, Patti Cantú ha sido un gran apoyo para mí. Estuve de cameo en un video de ella, en el de Feliz Breakup. Ahí estoy actuando, de que me rompieron el corazón. También pude estar en la apertura del Feliz Breakup Tour. Canté junto a ella esa canción y la verdad que ha abierto muchísimas puertas para mí y la quiero mucho si estás viendo eso, Pati. Bien, padre. La verdad es que, obviamente, el medio artístico trae mucho consigo, ¿no? Ya sabes que se va llenando el costalito de repente ahí. ¿Quién te ha mantenido en tu centro? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, es mi mamá. Es muy importante para tu carrera. Le mandamos un saludo, que es muy fan de Pedro. Ah, que me decía, oye, que si le mandamos un beso a tu mamá, porque directamente... Sí, se llama Silvana. Señora Silvana, un beso enorme. ¿Hasta allá dónde está tu madre? En Ecuador. Está en Ecuador. Pues la queremos un montón, ¿eh? Muy buena niña, buen trabajo que hizo en casita. Sí, la verdad que es la mejor y pues ella es la que me ayuda a mantenerme firme, a que no se me suban los humos y es la que también pues me ayuda a conseguir nuevas oportunidades y proyectos. Tachan de loca, es que me meto con los novios otras. Si no te dan miedo y corres el riesgo, verás que todo cae por su propio peso. Compruébalo, si tienes dudas, me desgarraré. Atrévete a verte en mis ojos, a apostar por nosotros. Maravillosos. Sabemos que traen muchísimas cosas, Mar. Somos fans tuyos aquí en Venga la Alegría, fin de semana. Y tengo que decir algo a los marcianos. Dilo. ¡Qué hermosa es de cerca! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Una reina! ¡Felicidades! Toda la suerte, todo el éxito, que Dios siga bendiciendo cada uno de tus proyectos. Esta sigue siendo tu casa y pues bueno, continuamos con mucho más en Venga la Alegría. ¡Fin de semana! Pasito de esos que dices, este no me falta. Suena la música y lo aplicas. ¿Sabes que no tengo? Porque siento que doy vergüenza bailando yo. Te vamos a enseñar uno, el de taco de pastor, para que no te falte. ¿Cuál es taco de pastor? Taco de pastor con piña. Eso, taco de pastor. Es para que sea un éxito en la fiesta, no para que se alejen de él. Ah, no, se estuvo bonito. Pues. A mí me funciona. No me sale. Los de Fortnite son mejores. Es que no sé, nunca entendí cómo se hace. No, tampoco. A ver, tú, Jess. Ahí está. Bien. Bien. Nos saltamos,
El baile no es lo mío. Yo bailo sentado mejor. Porque seguimos completamente en vivo, son 10:25 y han llegado una bola de tweets, querido Fede. Gracias a tu presencia, gracias a todo lo que nos estás compartiendo. Pero ¿qué crees que...? Lo que estamos platicando, querido Chiquen, las dinámicas apenas están empezando. Mira, sí, ahí está. Ahí tenemos porque los tweets. Ahí está, te amo, Fede. Mira, Fede, te quiero mucho. Fede, te quiero, arroba Jessica Bullman. Que oye, la productora me está comentando. También. Fede, oye, te amo. Por acá dice, Fede, te amo. Por acá dice, de Danicita. Yo veo a Fede desde 2013-14. Te amo por siempre, Fede. Va, muchos años ya. ¿Qué le dices a todas tus fans? ¿Qué le dices a todas tus fans? Que nada, que gracias por el apoyo de los últimos años y que es muy loco cómo están siempre... ¿Cuál es la cámara? Esa, mira, la que trae el poquito rojo, tú ahí vas. Que nada, gracias por el apoyo de los últimos años y estar todo el tiempo ahí conmigo en el día a día y que espero que sigan viendo los videos, ¿no? Para que pueda seguir comiendo. Nada, que sigan comprando sus boletos para todas las funciones. Contarles que nos acompaña Ignacio Arteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Él nos va a enseñar un poquito el claro arte de la defensa. ¿Eres Stone? Cuéntame de tu profesional. Trabajo. Estamos aquí en la empresa encargados de todas las escenas de peligro en las series nuevas que estamos llevando en los proyectos aquí en la empresa. Y ahorita vamos a montar una rutina de acción en memoria de los aniversarios de los Stone de actores. Pero te noto como muy nervioso, es tranquilo. Que... Tú nos tienes que ayudar a mantener claro. La calma. ¡Échale cabras! ¡No, ya estoy así todo tembloroso! No, relájate, los que tenemos que estar nerviosos somos nosotros. No, vamos a montar unos golpes para que vea la gente lo que se conlleva hacer un Stone y hacer las escenas de peligro sin que se lastimen los actores y se vean súper audaces y ágiles, ¿no? Ajá. Que es lo que se requiere de un actor de acción. O sea, los Stone son los dobles. El Stone puede ser el Stone, puede ser el doble del actor o el Stone puede ser el performance al que el actor principal golpea, ¿no? En este caso... ¿Cuánto tiempo te lleva a preparar? Vamos a ver, para lo que vamos a hacer ahorita en una rutina grande, en una pelea principal de una película, es 3-4 días. Lo que vamos a hacer ahorita es muy profesional, muy corto, pero se va a ver espectacular. Venga, va. Aquí tenemos un Stone. ¿Con quién empezamos? Venga. Ahora sí que se me ofenderá mi amigo. Venga, no, anónimo, está con nosotros. Adelante con el Ok, vamos a marcar una rutina. Conmigo primero. Vamos a hacer algo, un tipo de secuestro que es muy común. Las chicas van caminando. Ajá. Viene caminando la chica, llega el malandro por atrás. ¿Me marcas algo? Márcame algo. Viene caminando. Jala. Abajo. Y aquí. ¿Viste? A eso puedes lograrlo. Viene. Pruégalo, Isidro. Tranquilamente. Vienes caminando, venimos. Viene, acción. ¡Aprovechate! ¡Wow! Bien. Esa es una. Esa es muy buena. Hagamos una contigo, algo similar. Vamos a hacer algo, Ven, Isidro, vamos a marcar algo. Con él lo puedes hacer de verdad, ¿no? Vamos, abajo. Mira. Volado, abajo, y aquí lo sometes y te lo llevas. Okay. ¿Vale? Me lo llevo. Vale. Vale, venga. Me lo voy a llevar. Ahora sí, Pedro. Vale, venga, ven para acá. Sí, te voy a llevar. Ok. Viene, a volado. ¡Vaya! ¡Páralo, abajo! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Vaya, vaya! ¡Llévatelo! ¡Mavix! ¡Eso! ¡Mira más! ¡Dímelo ahorita en la calle! Esto que estamos viendo ahorita, esto que estamos haciendo, se aparenta ser fácil, pero es peligroso. Claro. No es tan fácil. Y acuérdense, algo importante, siempre que hacemos escenas de peligro, lo importante es no tirar golpes pa, 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 rápido. Es eso. El contacto visual. Me tiras el primer golpe, pum, lo registro. ¡Pum! Cuando te volteo a ver, contacto visual es el siguiente golpe. Ok. Perfecto. Otra, vamos a marcar algo. Ignacio, rapidísimo. Fede, es bien importante actuar rápido, venga. Estar consciente y presente, porque si dejas pasar tiempo, por ejemplo, son segundos de vida. Y es el contacto visual, que es importante. En la vida real, la defensa es rapidísima. En cine, en televisión, necesitamos ese segundo para que no se vea encimado la escena y se vea espectacular. ¿Te parece pues vámonos que a ir con Fede? Vamos a marcarlo. Márcaselo con él. Márquenlo en diagonal para que la cámara lo pueda tomar en diagonal. Bueno, pues, vas a marcarlo. Fede. Viene, tira arriba. Que te vaya arriba. Uy, aquí, pa. Lo descuentas. Okay. Lo vamos a hacer. Dale de verdad, becador. Fíjense algo importante. Los ángulos en cámara es bien importante. Si la cámara la tenemos allá y yo te tiro el golpe en este ángulo y te lo tiro así, se ve chafa. Ajá. En cambio, si yo estoy aquí, me desplazo tantito para acá y te lo tiro y irá ¡pac! ¡Truco! Mira, ven, Isidro. Véanlo. Vale, vale. Esto es la diferencia. Si yo está en la cámara atrás y me pongo aquí, lo tiro, no se ve nada. A ver, dale. Me desplazo tantito y irá ¡pa! ¿Ya viste? Ven otra vez. Vale.
Ya. Muy es bien. El truco, es el truco. No tapen la cámara. Desfásate y registra. ¡Pa! ¡Ay! ¡Oh! Se vio muy bien. Fede, ya sabes cómo hacerlo. Dale. Es el casting para tu película de acción. Vienes, dale, dale. Si le das a él tampoco pasa nada. Márcalo. Dale, ¿verdad? Aprovecha. Arriba, abajo, arriba. Ok, una más, una más. No, está bien, una más. Una más. Acuérdate, acuérdate. Nunca deben de... Cuando son los combates, no se metan. Ya tienen marcado su área, ¿no? La cámara nos da la distancia, no tienen que pegarse cerquita. Distancia, por el ángulo se ve que es el golpe real, ¿sale? Perfecto. Desfásate ahora tantito. Sí, cuando tires el golpe, desfásate para que lo vea la cámara. Listo. Vale. Tres, dos. ¡Venga, avítalo! Cuando se lo tires, ¡arriba! ¡Acaba con él! Una más. Oye, no, es que no es... El puff, ese que hace puff, ese está muy okay. No, pero algo es verdad, algo muy importante. Parece fácil, pero no, es bien difícil. Lo más difícil de los Stones es las coreografías de peleas. Por eso esto que estamos haciendo, lo están haciendo fenomenal para tener 15 minutos en práctica. Muchísimas gracias, de verdad. Hacemos el último intento. Vale, pues hagámoslo. Venga, el último, Fede, venga. Vámonos, último, va. Venga, 3, 2, 1, ¡pam! ¡Eso! Cuidado con el arco, que es peligroso. Hagamos para acá, venga, le falta Bartolo. Ok, vamos a hacer ahora un ahorcado, un intento de ahorcado. Un desarme, ¡Venga! ¡Eso está bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Está tan grande! ¡Tírale! ¡Eso! ¡Falta Natalia! Aquí le vas a, te va a querer tirar un golpe él, recto, tíralo recto, tíramelo recto, aquí te desfasas, aquí le metes una patada y aquí lo cruzas. Ah, perfecto. Venga, y así dale. Va a acabar esta sección, apoteósica. Venga, hazlo aquí. Con el talón. Con nada. Aquí. Así vamos a acabar. Méteselo con el... Cállate. Venga. Va. Okay. Va. Te doblas y te vas a clavar. Clávala hacia abajo. Gracias, de verdad, los mejores restaurantes de aquí, de este país. Pues aquí para que toda la gente que quiera aprender, poder ir, a lo mejor hay algún numerillo, algún pues lugar. Podemos tener página. En las páginas, en las redes sociales, no las tengo, las van a pasar ahorita en el mira, en el yo chistillo. Tenemos, mira, cabras, ahí está. ¡Eso, cabra! Muy bien. Perfecto, un fuerte aplauso para las cabras que están todos. Hermano, gracias, de verdad. Estamos a las órdenes. Qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Ya es bueno, despertaste, es un, ¿no? Es un prospecto muy interesante para Stones en la empresa. ¡Llévenselo! Y vamos con ustedes allá a la salita, chicos, que creo que ellos tienen algo bastante importante que decir. ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, venga! ¡Hacer un push! También armarnos nosotros, ¿no? Bueno. Estaría padre. Oye, una vez en una novela le estaba platicando a Olga que sin querer estábamos haciendo la escena y el que salía de mi hermano me dio un pero santo golpe. O sea, que ese sí no fue de Stone. Ese sí no fue de Stone, mi querido amigo. Ahí lo traía. Ahí lo traía. Tú con el bistec aquí de cualquier lado, ¿no? Un saludo a mi querido Arab Betke. ¡Ay, Arab! Pues también increíble, mi Alex, que ayer arrancamos ya con la notita de oro. Conocimos a 10 pequeños que demostraron su talento en el escenario. Por si no se acuerdan de todos, Yamilet, Ángel, Tadeo, David, Kerani, Carlos, Pau, Donovan, Itzel e Ian cantaron, pero como quien dijese, a todo pulmón. Me gustó que te sabes todos los nombres, ¿eh? Todos de memoria. Esto es todo. Y desafortunadamente, Yamilet fue la personita que en esta ocasión no pudo continuar en la competencia, pero hay que decir algo más. Vamos a poder disfrutarla en la final, ¿eh? Siempre formará parte de esta familia. Y sus amiguitos la abrazaron con mucho cariño, le echaron porras. Vean nada más, estamos viendo imágenes de todo lo que pasó ayer. Y ahí está el momento, este momento desgarrador en el que le dicen que, pues, no va a continuar en la competencia, pero sí puede continuar con sus amigos y aquí siempre será su casa. Y que se tiene que decir que de verdad todos los niños, los 10, hicieron un primer concierto impecable. A nosotros como jueces fue complicado de repente poder hasta, no sé, o sea, decir, Dios de mi vida,
ellos son los primeros y hasta yo me pongo más nerviosa que ellos. Ay, o sea, sí. Ayer tuvimos la oportunidad justo, mi querida Jess, de quedarnos al final y ver cuáles son las dinámicas, cuáles son las colaboraciones que van a tener para este sábado. Y de verdad, nos hicieron llorar. Uno de nuestros compañeros camarógrafos también de pronto se quita la cámara y estaba llorando. O sea, realmente creo que los niños tienen ese poder para llevarnos a otro mundo. Canciones como, pues, no les quiero hablar. No spoiler. Oigan, ¿y quién creen que nos acompaña el día de hoy? ¿Más sorpresas? El mismísimo, querido y adoradísimo chilero, y trae una nueva dinámica. Cuéntanos, por favor, de qué se trata, mi querido chilero. Va, chilero, vamos contigo. ¡Bravo, chilero! Está preparado el chilero, ahí va. Allá, chilero, estamos en vivo y mira, anda aquí tramando algo. ¡Chilero! ¡El mundo! Bueno, si no, échanos la nota del chilero. ¡Arriba la dinero, chilero! ¡Chilero, pues! ¡Gracias! Aparte, como 35,000 horas, me sentí bien importante, ¿no? Sí. Vaya, me decía, chilero, larga, dale, ¿no? Señores, bienvenidos a la sección que a nadie entretiene, solo a mi jefecita, o sea, a mi madrecita. Claro. Y, por supuesto, también a la familia acá de las personas. Claro. Pues el vengador, su novia es mi fan. Pues sí. Señores, hoy, una dinámica muy sencilla. Tenemos en esta mesa dinero para que ustedes se den cuenta que acá sobra el aguacate. Órale. Lo que tienen que hacer es que no pueden decir ni sí ni no. Ok. Si dicen sí, no, pierden rápidamente. Vamos contigo. Oye, pero vamos a invitar a Fede. Vente, Fede, córrele para Fede, acá. Vení. Para que nos apoyes. Pasa que Fede, estamos en vivo, Fede. Si ganas, me pasas. Venga, banana. Tú eres el invitado. Ahí está. ¿Eres uruguayo, Fede? Uruguayo. Uruguayo. Sí, contame. ¿Te gustan las minas? Me encantan. Ah, mira, ¿te gustan los tacos mexicanos? Me encantan también, muy ricos. Y las mexicanas también. Sí, entendiste que no puedes decir ni sí ni no, ¿verdad? Ya, pero, tío, no, pero es que llegó tarde. Él llegó tarde. Él es nuevo. Él es nuevo, pero bueno, ibas a ganar, pero perdiste, carnal. Ahora vamos con Esme. Híjole. ¿Ganaste la academia? ¡Rápido! Por supuesto. Ahí está. ¿Tu novio es de Brasil? ¡Rápido! ¡Y digo! ¡Hiciste así! ¡To! ¿Qué? ¡To! ¿To? ¡To! ¿To de dónde es? ¡To! ¡Era tuya si lo dejaste ir! ¡Yo te dije todo! ¡No! Hubieras dicho venezolano, puertorriqueño, guatemalteco, italiano. ¡Ay, qué difícil! Estoy listo, chilero. ¿Estamos listos? Listo y preparado. Ponemos una segunda oportunidad a Fede. Vale. Sí, hermano. Ahí te va. Fede, ni sí ni no. Ni sí ni no. Ni sí ni no. No puedes decir la palabra sí ni no. ¿Estás listo? Listo. ¿Preparado? Preparado. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. ¿Eres delantero? Defensor. ¿Defensor? Ah. ¿Eres bueno? Sí. Muy bueno. No. Ya está pensando. ¿Te gusta México? Me encanta. Mira, ¿quién te le... ¿Te gustan los tacos? Amo los tacos. ¿Estoy guapo? Muy guapo. Por lo guapo hay que darle más, ¿no? Mira acá, por guapo, cuando siempre mando unos taquitos para que vos, saliendo de acá, me invites algo, ¿ves? Venga. Vamos con Natalia. Venga. Eu falo bem português. Fala. Você, no puedes decir ni sí ni no. Nem sim, nem não. ¿Eres fanática de Rebelde? Claro. Ahí está. ¿Sabes cocinar? Por supuesto. Mila tiene 15 años. Tiene 7. Mira, qué inteligente, ¿eh? Viviste en Italia. Tú te parla. Viví en Italia. ¿Sí te gusta? ¿Tu signo zodiacal es Libra? Piscis. Piscis, ¿tienes mascota en casa? Claro. ¿Estoy guapo? Más o menos. No, ya no sé, se ganó solo 100. Se ganó solo 100. No te vale. Venga, Chilina y Pekín. Chilina y Pekín, ¿estamos listos y preparados? Contestamos. ¿Están listos y preparados? Más o menos. Genial. ¿Sí o no? Yes. ¿Acabas de decir sí? Ya digo sí, ya perdió. ¿Estás listo? ¿Te cae bien o no? ¿Piquín? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Te deben lana? Poco. ¿Alguna vez le has prestado lana a alguien? Mucha lana. ¿Eres mexicano? Del Monopoly. ¡Contesta! ¡Rápido! ¿Eres mexicano? ¡Sí soy! ¡Claro! ¡Quise decir que sí! ¡Ay, Dios! ¡Pero bueno! Ahí está. ¿Te gustó, Fede? Está bueno, ¿no? Me encantó. Bueno, Fede, contanos. Oye, tienes fechas. Cuéntanos, ¿dónde vas a estar presentándote? 28 y 30 de abril abrimos Mundo Miro. ¿Allá?
28 o 30 de abril abrimos dos fechas nuevas en el Auditorio Nacional. ¡Wow! Voy a llevar a mi hija. Ah, bueno, ahí está. Después tenemos Guadalajara, Monterrey. Ah, oh, no, ya tenemos Tuxla, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, León, Puebla, Mérida, Tijuana, Monterrey, Tijuana. León, Mérida. Y vamos a ver, salimos más por otras partes de México también. ¡Órale! Wow. Soy su fan, ¿eh? No, todos somos tus fans. Soy super fan. Nos encanta que nos acompañes, Miguel Fede. Vamos a divertirnos y a ver si nos escapamos al Auditorio Nacional, a ver si alcanzamos boletos, porque siempre está soldado. Está agotado, ¿eh? En Ticketmaster se pueden comprar los boletos y, bueno, queda muy poco tiempo. Pues aquí ya tenemos el dinero, vámonos. Mira, por lo menos de acá ya podemos irnos, ¿no? Definitivamente. Muy bien, tenemos una nota, ¿no? Señores, esta dinámica, lo que hicimos acá, también lo hicimos en las calles. Vamos a ver si las personas se ganaron buen dinerito, buen aguacate, ¿eh? Acá está Fede. Vamos okay. A unos tacos. Vamos a ver la nota. Y llegó el momento de regalar dinero, señoras y señores. Lo único que no puedes decir es la palabra sí ni no. Acompáñenme. ¿Estás lista, sí o no? Tal vez. Ah, tal vez, ¿eh? ¿Tienes novio? Ojalá. ¿Eres mexicana? Demasiado. Ya se ganó sus 100 pesitos. ¿Qué hacer con los 100 pesitos? Invitarle a mi novio. Tu novio, entonces dijo, no, devuélvemelo. No, retírate. ¿Tienes guapo para ti? Tengo novio, no puedo contestar eso. Ay, ya perdí. ¿Eres feliz? Demasiado. Demasiado feliz, ¿no? ¿Estás nervioso? ¿Te está temblando? Sí. Oh, no puede ser, no puede. ¿Estás nervioso? No creo. Mira, sí te ve que te está temblando el labio, ¿eh? Poco. ¿Qué dijiste? Poco. No, pero ¿qué dijiste antes? ¿No escuchaste? No escuché. Ay, no. ¿Está nerviosa? Para nada. Ay, ¿así está casado usted? Podría ser. Podría ser que estuviera casada. No niegue a los hijos ni al esposo, porque eso es pecado. ¿Tiene esposo? Pareja. ¿Y yo estoy guapo? Bastante. Señoras y señores, acá a ganar 100 pesitos, la jefecita lo dijo muy bien. ¿Qué hacer con sus 100 pesitos? Gastármelos. ¿Se los va a gastar? ¿Me va a invitar? Claro, vámonos. Ay, amigo, y nunca digo que no, señores, para Venga la Alegría, fin de semana. Soy el chilero, mientras la jefecita me invita. Mira, si estoy guapo, ¿no? ¿Sí me va a dar un beso? Claro. Ay, ¿por qué no dice que sí? Y chique, no voy a revelar su edad, pero me empieza a echar su baile tiktokero. ¿Cuál es tu baile tiktokero? ¡Ese es el payaso de Romeo! Y luego es que se equivoca. Se está vengando del tazo de piña, pero para bailar, Dixon Watt nos acompaña en el foro para cantar completamente en vivo esta canción que se llama Toco, Toco, To. Así que el escenario es todo tuyo, Dixon. ¡Yo! No importa cómo sea, no importa dónde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, pónmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Coyuela. Si tú no corre a nada, si sigue hablando de mí te voy a cachar. De que tú me estás hablando, si tú no corre a nada, no me hables de mujeres, tú no corre a nada. A mí no me hables de cuarto, tú no corre a nada. Si
siga hablando de mí, te voy a callar. Ponta, 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 ponta. No le pare a la policía y tu kit y po suena monta todo. Fuerza, la risa más sicaria. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, República Dominicana, haciendo gira en México y en todo el mundo. Cuéntanos de tus proyectos. Súper contento de estar aquí en México, súper agradecido por el apoyo que siempre me han brindado aquí. ¿Qué te digo? Para mí es más que un sueño estar aquí en Venga la Alegría. Dixon, están pasando cosas maravillosas, haciendo música para Hollywood, para películas como Rápido y Furioso, colaboraciones con 50 Cent, más de 30 millones en Spotify. ¿Cómo te sientes? Me siento súper contento saber que grandes compañías, grandes personas se han interesado en mi música. Lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, el dembow dominicano, para mí fue algo grande, ser parte del musical de Rápido y Furioso 9, wow. Colaborar con la estrella Sean Paul, eso es algo muy grande. Imagínate. Ser parte del comercial de la bebida de 50 Cent, eso es algo, ¿qué te digo? Algo que yo no tenía en mente que iba a pasar conmigo. Rompiendo fronteras, vienes por tu cuarta gira, te vas a ir a Europa también. Cuéntanos de tus éxitos, porque eres cantautor, súper viral, tienes muchos seguidores, millones de seguidores en redes sociales, y en México, ¿en dónde te vamos a poder ver? ¿Cuántos días te quedas aquí? Estaré aquí hasta el 22. Estoy aquí haciendo una gira de medios, presentándome en algunos lugares. Pronto estaremos en Cancún presentándonos. Estamos también colaborando con los artistas de aquí. Estamos haciendo lo que es uniendo el dembow dominicano con el reggaetón mexa. Y vamos a ver lo que sale. Muchas colaboraciones. Sí, estamos trabajando. Oye, los taquitos ya, la comida mexicana. ¿Qué les ha gustado de México? Muy buena, muy buena. Muy buena. Muy buena. Bienvenido siempre. Gracias por estar aquí con nosotros en Venga la Alegría, fin de semana. Dixon Was para el mundo. Dixon Was, la risa más sicaria, el rey del chipeo aquí en Venga la Alegría. Esto es tu casa, hermano. Muchísimas gracias.